comenzando, aquí comenzando. Comenzando otro videito aquí desde la ciudad de Hermiston, Oregón. Estamos aquí, acabamos de cargar ahora mismo, miren. Ya tenemos el sellito en la mano, lo que significa que ya estamos cargados ya. Ya listo para sellar, miren. Ahí atrás cargamos, en esa puerta que está saliendo el señor de ahí. Ahí cargamos. Estamos cargaditos completos, desde adelante hasta atrás, de pura cebolla. A ver si les puedo enseñar aquí ahora, para que vean cómo se ve. Completo, completo. Ya pesamos. Tengo el gross weight 78,000 libras. 78,80, si no me equivoco, es lo que tengo gross weight. So, estamos perfectos. El camión está perfecto y el trailer también. Miren aquí. Ya estamos sellados ya, listo para partir. Ya aquí esperando nada más que le den los papelitos, brother. Míralo, ahí está. Los dos cargamos donde mismo y nos dirigimos para donde mismo también. La ciudad de Cocoa. Vamos para Cocoa, Florida. El Juanma que está ahí en la milla 202. Para ahí vamos a estar yendo. Una distancia de donde salimos. Teníamos 3,100 millas, si no me equivoco. 3,000 algo de millas. De aquí estamos un poquito menos. Porque caminamos, ayer caminamos como 200 millas, 240 tal vez. So, como quiera que sea, son casi que las 3,000 millas tenemos aquí hasta Cocoa. So, tenemos para darle carretera una semana entera nuevamente. Hoy es sábado y vamos a estar entregando el viernes a las 1:30 de la mañana. So, vamos a darle y a darle a otro videito. So, let's get it. Please drive to highlighted route. Mira ahí cuántas millas hay hasta el lugar ahora mismo. 2,954 millas. 45 horas, 12 minutos. So, hay carretera para tirar para atrás. So, vamos a darle, ya estamos listos. Thank you.
Bueno, y seguimos. Aquí estamos ya en la ciudad, aquí estamos ya en el estado de Nebraska, en un pueblito aquí que no sé cómo se llama, sinceramente. Aquí ahora mismo acabamos de echar petróleo. Ahí estoy yo y mi brother está por allá esperándome ya. Echamos los dos petróleo. Ya con esto tenemos suficiente para llegar a la casa. Así que vamos a darle. Ya comimos también un barbecue aquí, que hemos estado experimentando todo el West Coast, yo creo, a base de barbecue. So, vamos a darle. A seguirle dando y a ver qué nos vamos para allá a la casa. Si quieres. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being. Bueno, aquí ya. Ya estamos acercándonos ya a la ciudad de Kentucky. Ya estamos ya cerquita de Paducah, Kentucky. 50 y pico millas, creo, algo así. Estamos ahí ya. Paramos aquí ahora a coger el cafecito y mi Subway. Aquí voy a comer esto un momentico. En lo que el brother saliste aquí ya casi está terminando. Y salimos ya para la casa. Ya estamos llegando ahí en breve. Ya lo que nos falta increíblemente de este viaje son 214 millas solamente. En otros tiempos sonaría como mucho, pero después de manejar casi que 4500 millas, tal vez 200 suena como nada. So, vamos a comernos esto y ahora nos estamos viendo.
momento, miren. Al final llegó este momento, ya las puertas abiertas, listo para dar para atrás aquí el parqueito y salir de esto, salir. Que ya esta caca sinceramente estaba loco ya por soltarla. Miren la puerta, 16, vamos a darle para atrás ahí. Vamos a darle para atrás aquí ahora y a ver qué se demora, que tenemos una jornada buena por tirar para atrás hoy. So, let's get it. Bueno, de aquí como ven, es de noche. Cuento que he tenido un día hoy terrible. Lo positivo es que gracias a Dios estamos con salud, estamos, como decimos, vivos y sueltos. Pero coño, les cuento que hoy sí se pasaron. Ahora mismo han de ser casi que a las 11 de la noche. Llegué aquí a este lugar a las 6 y tanto de la mañana, 6:40. Llegué aquí como a las 6:40, 7 menos 4 tal vez. So, hagan la cuenta cuántas horas llevo aquí en este lugar, por decirlo así, para cargar literalmente los primeros 6 días del trailer. Es lo que cargué aquí. Hice 3 recogidas en el mismo lugar, pero no pesa ni 1000 libras tal vez, algo así. Una locura. Primera, yo creo que última vez que vengo aquí, sinceramente. Y dice que así están hace ya como un mes o dos. Cambiaron de sistema y están así todos, pero todos back up. Aquí vamos a salir ahora. Vamos para aquí, para la Florida. Vamos a manejar solamente un ratito esta noche. Nos quedamos y mañana vamos a estar. Vamos a cambiar esta carga. Nos van a montar toda la carga mía. Y vamos a salir con la otra vueltecita. Algo diferente y va a ser divertido. So, vamos a darle. Que esta noche es joven y faltan unas cuantas millitas por tirar para atrás, solamente unas 3-4 horas. ¿Quieres? Alabama, no sé si sinceramente no sé qué ciudad sea, sé que es aquí apenas, brincamos de Florida para Alabama, aquí paramos ahora un momento a echar un poquito de petróleo, al camión le eché un poquito y al trailer lo rellené completo, que el trailer sí venía ya casi en empty. Estamos cargados ya, ya nos dirigimos hacia la ciudad de Houston, vamos para Houston, Texas otra vez nuevamente, cargamos hoy ahí en la Florida, vamos para allá. Y vamos a seguirle metiendo. Pero ya aquí voy a aprovechar y me voy a despedir de ustedes. A ver si le empiezo otro videito tal vez mañana. Tengo que dar mantenimiento al camión. Se lo voy a dar en la carretera. Porque como saben estoy fuera de la casa y hay que hacérselo. Con eso dicho, me despido de ustedes. Como siempre, 1,000,000 de gracias por ver. 1,000,000 de gracias por suscribirse si ya lo hicieron. Si no lo han hecho, considérenlo. Recuerden que como siempre les digo, no les va a costar absolutamente ni un solo centavito. Y si vamos a seguir creciendo el canal como hemos estado haciendo hasta ahora. Así que nos vemos. Muchas gracias y chao.